Muy bien. Tíos, ¿estáis listos? ¡Sí! ¡Sí! ¿Dónde está Kiet? ¡Aquí! ¿Ah? ¡Aquí! ¡Estoy aquí! ¿Vas en calzoncillos? ¡No! ¡Son unas bermudas! Kiet, siento tener que darte esta noticia, pero vas en calzoncillos. ¡No son calzoncillos! ¡Son bermudas! ¡Me las ha regalado mi abuela! Quizás tu abuela no sabe cómo son unos calzoncillos. Cuando era joven, los hombres iban con pieles de mamut. Repite eso si te atreves. Digo que tu abuela no sabe cómo... ¡Parad! Tenemos que irnos. Es la hora. ¡Maestro Tampo! Llegó la hora de la verdad. Bienvenidos a la dimensión Thorn. Bueno, quizá bienvenidos no es la palabra. ¡Guau! ¡Hey! ¿Esos son unos calzoncillos? ¡No! Acabamos de bajar del cielo con un rayo azul y a nadie parece llamarle la atención. Cuando se trata de viajes interdimensionales, la gente está acostumbrada a ver cualquier cosa. Gracias y disculpe las molestias. Es por aquí, Sengun. Seguidme. ¿Eh? ¡Hola, pequeñín! ¿Hola? ¿Probando? ¿Probando? ¡Uno, dos, tres! ¡Ups! Perdón. ¡Todo el mundo en pie para recibir al mariscal! La Liz. Bienvenidos al gran torneo de Sendokai, con el que rendimos homenaje al fundador de nuestro glorioso imperio, el gran Thorn. Para conmemorar su infinita benevolencia, los Thorn indultaremos a la dimensión que consiga alzarse vencedora en esta competición. El resto tendrá que unirse a nosotros y servir a nuestra causa. Las reglas del torneo son las siguientes. En la primera fase, los equipos se enfrentarán por grupos y solo los mejores pasarán a la siguiente fase. Bueno, vale, ya paro. Las dimensiones que se hayan clasificado se enfrentarán entre sí e irán pasando de nivel hasta que solo quede una. Por último, el equipo seleccionado deberá derrotar a los comandantes Kazgrat y Laliz y al mismísimo mariscal en persona. Os recordamos que la duración de los encuentros es limitada. Si el tiempo se acaba, ambas dimensiones serán conquistadas. ¡El gran día ha llegado! ¡Que gane el mejor! Si es que alguien gana, ¡Thorn Urkraden! El primer encuentro enfrentará a los hombres de lodo contra... los Rinorich. ¡Comienza Sendokai! ¡Los hombres de lodo se hacen con el do! ¡Oh, qué gran fase! ¡Chutani Dai! ¡Qué ganas tengo de jugar! Maestro, ¿en este torneo hay enfrentamientos de ida y vuelta? No. ¿Por qué? Bueno... digamos que no siempre es posible hacer dos Sendokai. Y a continuación, los terrícolas se enfrentarán a los monos inteligentes del profesor Silio. Maestro,
¿Quién es el profesor Silio? Un demente. Ha formado un equipo de monos y los controla con cascos cibernéticos. Muy bien, mis pequeñines. Demostradles lo que sabéis hacer. ¡Oh! 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 ¿Senkuns? Ya es la hora. ¡El partido está a punto de empezar! ¡Zorn Sendokaietsu! ¡Empieza Sendokai! Humanos y simios se dirigen hacia el Do. Parece que los terrícolas se adelantan. ¡Pero no! ¡Un primate les arrebata el Do! ¡Lo tengo! ¡Ah! ¡Y cae! ¡El equipo del profesor Silio golpea al Shenrock humano! Avísame cuando invadan la Tierra. ¿Quién? ¡Márcalos más de cerca! ¡Tienen mucho pelo! Disculpa, ¿por qué vas en calzoncillos? ¡No son calzoncillos! ¡Atención! ¡Los humanos cogen el Do! ¡Pero lo pierden! ¡El dominio de los primates es evidente! ¡Espectacular pase! ¡Miradlos, qué control! ¡Los humanos no pueden hacer nada! ¡Corren hacia el Shenrock, atraviesan el campo! ¡Chutan y... ¡cae! ¿Han ganado ya? No. ¡Rápido! ¡El tiempo pasa y no hemos hecho ningún Kai! ¡Este es mío! ¡Muy buena defensa! ¡Entrada contundente! ¡Se dribla a uno, a dos! ¡Va a chutar! ¡Ahí va! ¡Un elefante volando! ¿Dónde? ¡Oh! ¡Ey! ¡No hay ningún elefante! ¡Es un rinoceronte! ¿Estás bien, Cornelius? Sí, Thelonious, es solo un leve mareo. Enseguida se me pasa. ¡Zack! ¡El casco! No creo que sea momento de pensar en moda. Son su punto débil. ¡Genio! Parece que uno de los simios ha sufrido un mareo. Definitivamente el simio se halla indispuesto y los terrícolas aprovechan para hacerse con el Do. ¡Rápido! ¡Hay que destruir los cascos! ¡Eh, tú! ¡Come plátanos! ¡Disparo, Zetsen! ¿Pero qué? ¡Están destruyendo los cascos! ¡Es como si el profesor perdiera el control sobre sus jugadores! ¡Lo tengo! ¡Perdón! ¡Eh! ¡Ese era mío! ¡Increíble! ¡El equipo del profesor Silio ha sido totalmente neutralizado! ¡No! ¡Corred, estúpidos simios! ¡Fenzi! ¡Tuya, ¡Kai! ¡Rápido, Senkuns! ¡Los terrícolas acaban de dar la vuelta al marcador! ¡Kai! ¡El Shenrock está abierto! ¡Lo he visto! ¿Estás listo, Ken? ¡Cuidado! ¡Kai! ¡Kai de los humanos! ¡Sí! ¡En el último momento los terrícolas ganan el Sendokai! ¡Sí!
¡Muy bien! ¡Sí! ¡Malditos! ¡Fuera de aquí! ¡Me estáis poniendo en evidencia! ¡Viva el guerrero de los calzoncillos! No, no son calzoncillos, son bermudas. ¡Viva el guerrero de los calzoncillos! ¡No, de verdad! ¡Son bermudas! ¡Alabados sean los calzoncillos! ¡Sí, vivan los calzoncillos! Bueno, quizás sí que son calzoncillos porque... ¡Ir en calzoncillos mola! ¡Ir en calzoncillos mola! ¡Ir en calzoncillos mola! ¿Y sabéis qué? A partir de ahora iré siempre en calzoncillos. ¡Iré siempre en calzoncillos! ¡Iré siempre en calzoncillos! ¡Piet! ¿Pero qué haces en calzoncillos? No son calzoncillos, son las bermudas que me regalaste. ¡No puede ser! Las bermudas te las has dejado en casa.